La vida en la Tierra no se entiende sin el agua y, de hecho, el 70% de nuestras células está formado por esta molécula, que además proporcionó hace unos 4.500 millones de años el medio para que ciertos compuestos químicos se asociaran y se ordenaran para dar lugar a las primeras células. Para que se formaran las primeras células necesitaban aislarse de su entorno y a ello contribuyeron un tipo de moléculas esenciales que son los lípidos. Los lípidos son capaces de formar estructuras asociándose que se llaman las membranas y que son barreras entre la célula y el exterior. Pero además, los lípidos forman membranas internas. Dentro de las células forman compartimentos que se llaman orgánulos y que tienen distintas funciones, como puede ser el núcleo o las mitocondrias. La proporción de los lípidos en las membranas cambia y eso define las características de las células y también su función. Y por eso alteraciones en los niveles de los lípidos pueden llevar a enfermedades muy graves. Entre ellas está una enfermedad rara que se llama Niemann-Pick y que lleva a un retardo mental y a la muerte temprana. Gracias a ratones modelo para esta enfermedad humana, estamos tratando de comprender qué es lo que va mal para poder revertirlo o prevenirlo utilizando estrategias con fármacos o terapia génica. Y si tenemos éxito, esperamos contribuir al desarrollo de un tratamiento para una enfermedad que hoy en día no tiene cura. Pero además de los lípidos, existen otras familias de moléculas que son esenciales para la vida tal y como la entendemos. Entre ellas están los hidratos de carbono o azúcares, las vitaminas, algunos iones, y por su relevancia destacaría también las proteínas y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen nuestro material genético, nuestros genes. Son un tipo de moléculas biológicas muy especiales porque tienen la capacidad de producir copias de sí mismas, es decir, de autorreplicarse. Y esto es una propiedad distintiva de la vida. Los genes están constituidos esencialmente por un tipo de ácido nucleico, que es el ADN, que está confinado en el núcleo y que contiene toda la información genética necesaria para construir la célula y para permitir el funcionamiento de la misma. La información genética está codificada y para que se exprese necesita ser traducida usando un código genético y unas máquinas moleculares que tiene la célula y que se denominan ribosomas. Los ribosomas son capaces de leer la secuencia de los genes y transformarlas en proteínas, que son unas moléculas biológicas esenciales que llevan a cabo la mayor parte de las funciones biológicas de la célula. Las proteínas están por todos lados, en la superficie de la célula, implicadas en el transporte de sustancias, formando parte del andamiaje y llevando además a cabo las funciones biológicas de las reacciones químicas que tienen lugar dentro de la célula. En nuestro laboratorio estudiamos la estructura y la función del ribosoma para entender mejor cómo se regula la producción de proteínas. La aparición de los ribosomas durante la evolución de la vida en la Tierra fue un hecho muy relevante porque permitió la transición desde el mundo prebiótico, en el que las reacciones químicas las llevaban a cabo moléculas simples, al mundo tal y como lo conocemos ahora, en la que las funciones biológicas las llevan a cabo sobre todo las proteínas, que son mucho más eficaces y que tienen la capacidad de llevar a cabo procesos mucho más complejos. La célula, antes de dividirse, ha de crecer, produciendo suficiente material para generar las células hijas. Para ello, lo que hace la célula es duplicar la mayoría de sus estructuras y componentes, pero sobre todo debe tener cuidado en obtener una copia idéntica de su material genético, el ADN o DNA. La molécula de ADN es una molécula muy especial con estructura en doble hélice en la que cada cadena contiene la misma información genética, por tanto proporciona una impagable copia de seguridad del material genético. La replicación del DNA se lleva a cabo por un enzima especializado, muy importante, la DNA polimerasa, que es capaz de hacer una réplica de cada cadena utilizando la otra como referencia. Esta réplica es muy fiel, casi sin errores, pero algunos errores escapan y deben de ser corregidos. Por otra parte, la molécula del DNA es muy estable, pero aún así puede sufrir daños por agentes físicos o químicos que también han de ser reparados. Nuestro laboratorio está interesado en los mecanismos moleculares que tiene la célula para detectar y corregir los daños en el DNA, concretamente las roturas de doble cadena del DNA, que son los daños más peligrosos, puesto que, de no ser reparados, producirían una separación diferente del material genético entre las dos células hijas.
Una vez que el DNA ha sido replicado y la mayoría de los errores han sido corregidos, la asociación con proteínas específicas permite que este DNA se enrolle sobre sí mismo y se compacte formando los cromosomas. Estos cromosomas se van a dividir equitativamente entre las dos células hijas. Por tanto, cada célula hija contiene la misma información genética que su progenitora. La división celular nos permite crecer durante el desarrollo y, una vez alcanzado la etapa adulta, reponer células que van muriendo e incluso renovar las células de algunos tejidos. Se calcula que el ser humano es capaz de renovar o reponer del orden de unos 300 millones de células por minuto, obviamente sin que seamos conscientes de ello. El proceso de división celular cuenta con una serie de puntos de control para garantizar su buen funcionamiento. El primer punto de control sirve para que las células identifiquen si se dan las circunstancias favorables para iniciar el proceso de división celular, es decir, si hay nutrientes abundantes, oxígeno y presencia en el medio de moléculas incentivadoras, típicamente factores de crecimiento. El segundo punto de control va a servir para identificar que el DNA se ha copiado adecuadamente. Y el último punto de control vigilará que los cromosomas se alinean correctamente para que haya una correcta distribución de los cromosomas en las células hijas. El proceso de división celular y los puntos de control funcionan gracias a la acción coordinada de dos tipos de genes. Los genes llamados proto-oncogenes, que son genes que promueven el crecimiento o la división celular, y los genes supresores, que tienden a inhibirla o a frenarla. En condiciones homeostáticas existe un equilibrio en la expresión de estos genes que responde a las necesidades celulares. Sin embargo, este equilibrio se pervierte en el caso del cáncer, por mutaciones activantes en los proto-oncogenes que mandarían señales constantes de proliferación y por mutaciones inactivantes en los genes supresores. Nuestro equipo viene trabajando en los últimos años en un tipo de tumores de la sangre, leucemias y linfomas, trabajando con modelos animales y con muestras procedentes directamente de pacientes. Nuestros resultados han permitido identificar nuevas alteraciones que están sirviendo para mejorar el diagnóstico y el pronóstico de estas enfermedades e incluso proponer nuevas estrategias terapéuticas. La mayor parte de la energía que necesitamos en las células proviene de la glucosa, que es el azúcar principal. La energía de la glucosa se va cediendo en diferentes reacciones, en las cuales se extrae esa energía y se transforma en ATP. La glucosa, en una segunda fase, requiere oxidarse completamente, un proceso que requiere del oxígeno directamente y en el cual se obtiene una cantidad de energía todavía mucho mayor. Esa segunda fase ocurre en un orgánulo principal, la central energética celular, que son las mitocondrias. Estos compuestos derivados de la glucosa necesitan entrar dentro de la mitocondria para oxidarse completamente. Y la mitocondria es impermeable a la mayor parte de los compuestos. De manera que se necesitan unas proteínas especiales insertas en la membrana mitocondrial interna, que son los transportadores mitocondriales, para conseguir que estas moléculas entren en la mitocondria y se oxiden completamente. Además de los transportadores, en la membrana interna de la mitocondria existen dos maquinarias muy importantes. Una es la cadena de transporte de electrones, que va a generar el gradiente de protones a ambos lados de la membrana. Ese gradiente de protones es el que va a ser utilizado por la famosa proton ATP sintasa, que es un complejo de muchas proteínas y que actúa como una turbina que va a generar, utilizando ese gradiente, la síntesis del ATP celular. La proton ATP sintasa no solo es un complejo multiproteico responsable de la síntesis de ATP, además de eso, es un complejo muy importante
porque regula procesos de envejecimiento, porque regula procesos de supervivencia y porque regula procesos de muerte, como ocurre cuando se produce o se induce la muerte celular en la célula. Dado que la mitocondria tiene un papel esencial en la célula, es fácil de entender que en muchas patologías su funcionamiento no es el correcto. Esto se ha visto en cáncer, enfermedades degenerativas, enfermedad cardiovascular. Nosotros llevamos muchos años trabajando en enfermedades neurometabólicas, enfermedades clasificadas como raras debido a su baja prevalencia, y en muchas de ellas, en concreto en acidurias orgánicas, se acumulan metabolitos, moléculas tóxicas que van a dañar la mitocondria. Y como consecuencia, esta mitocondria va a generar unas moléculas derivadas del oxígeno que a su vez van a dañar otros componentes de la célula, como son el DNA, las proteínas o los lípidos. Nosotros caracterizamos estos procesos en células de los pacientes y también en el modelo de ratón para intentar paliar estos defectos. Hace aproximadamente 500 millones de años, la competencia entre las distintas formas de vida hizo que algunos organismos unicelulares se asociaran en comunidades cada vez más complejas, y algunas de estas asociaciones fueron tan profundas que las células individuales perdieron su identidad y surgieron los primeros organismos pluricelulares. En los organismos pluricelulares, la estrategia que se ha mantenido ha sido la especialización o la diversificación del trabajo, de tal manera que lo que tenemos hoy en día son células altamente especializadas en realizar unas funciones específicas. Por ejemplo, en el caso de humanos, que hay más de 200 tipos celulares diferentes, hay funciones tan diversas como puede ser la transmisión del impulso nervioso de las neuronas del cerebro, hasta las células de músculo de nuestro corazón que mantienen generan el latido. Y ha sido precisamente esta diversificación en tipos celulares diferentes y este altísimo grado de especialización lo que ha permitido a los organismos pluricelulares llegar a alcanzar unos grados de complejidad altísimos, como en el caso de humanos podría ser el pensamiento abstracto. Una de las estrategias que utilizan los organismos complejos para realizar funciones especializadas es la de formar barreras celulares que compartimentalizan el tejido. Un claro ejemplo es el endotelio vascular, que cubre la cara interna de los vasos sanguíneos y es capaz de separar la función de transportar nutrientes y oxígeno del resto del tejido. En nuestro laboratorio, nosotros estudiamos cómo las barreras celulares regulan la respuesta inflamatoria cuando se produce un daño tisular, por una infección, por un trauma. Se produce una serie de señales que inducen un aumento de la permeabilidad de estas barreras y hacen que las células del sistema inmunitario sean capaces de acceder a la zona dañada, eliminar los microbios y las células enfermas y reparar el tejido. No hay que olvidar que todos estos sistemas pluricelulares provienen de los unicelulares, que fueron los más antiguos y además son los que existen en mayor proporción en el planeta. Dentro de los unicelulares, pues cabe mencionar aquellos que tienen metabolismos peculiares, es decir, que son muy versátiles, pueden obtener energía a partir de compuestos inorgánicos como los minerales o bien de compuestos muy recalcitrantes como el petróleo. Y dentro de ese capítulo, quizá pues mención especial, cabría un mundo que desconocemos, al que se llamamos la biosfera oscura, que es precisamente todo lo que hay en el subsuelo y que hasta hace poco no hemos empezado a entrar a estudiarlos. Los pluricelulares dependen de los unicelulares, no solamente para los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del carbono, del nitrógeno, sino también porque asociados a la piel, a la cavidad de la boca o bien a nuestros intestinos, pues están ellos ahí haciendo sus funciones, sus metabolismos versátiles que nos permiten pues, poder existir y poder funcionar.
y además pues recientemente pues también se ha visto que ese conjunto de microorganismos asociados a los humanos, que llamamos bioma, pues pueden tener disfunciones y estas disfunciones pueden producir enfermedades. Todas las células de nuestro organismo tienen el mismo catálogo genético, que está compuesto de 20.000 genes. Esto no quiere decir que todas las células utilicen todos los genes, sino que la especialización en diferentes funciones hacen que cada célula adquiera una configuración diferente, en la que hay genes que están encendidos y genes que están apagados. Que unos genes se encuentren encendidos o apagados depende en gran parte de la conformación del ADN. El ADN es una estructura larga que se encuentra enrollada dentro del núcleo, por lo tanto existirán unos genes que están más accesibles y otros genes que están más escondidos. Los factores de transcripción son unas proteínas cruciales que van a controlar el encendido y apagado de estos genes. Estas proteínas, estos factores de transcripción, se unen de manera selectiva al comienzo de los genes, leyendo su información, transcribiendo su mensaje y en última instancia produciendo la proteína. En nuestro laboratorio utilizamos la mosca del vinagre como animal modelo, ya que las herramientas genéticas que se han desarrollado en los últimos 100 años nos permiten abordar de manera rápida y sencilla los problemas que queremos responder. Además, los resultados que obtengamos de nuestro estudio con la mosca son extrapolables a organismos superiores como nosotros. En general, el proceso de encendido y apagado de genes durante el desarrollo es tan determinante para la especialización de la célula que suele ser irreversible. Se van a generar unas marcas que limitan la conformación y la accesibilidad del ADN y que hacen que, por ejemplo, una célula hepática no se pueda convertir en otra cosa que no sea una célula hepática hasta su muerte. Y nunca podrá generar, por ejemplo, una neurona porque está programada irreversiblemente. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. Por ello, existen unas células madre de tejido que son las que se encargan de dar origen a todos los tipos celulares del tejido. Estas células madre son células indiferenciadas que se dividen asimétricamente, de tal forma que sus células hijas no son iguales. Una va a reponer la célula madre y otra se va a diferenciar para dar origen a las células descendientes. Estas células madre juegan un papel esencial en el cáncer, porque existen células madre tumorales que reponen el tumor y hacen que sea resistente a la terapia. Por eso en nuestro grupo investigamos sobre las células madre normales y tumorales para intentar encontrar nuevas terapias que puedan sustituir o complementar a las existentes. Cuando estás nervioso, en tu organismo suceden varias cosas a la vez. Tu corazón late más deprisa, tu respiración se acelera y tu presión sanguínea sube. Para coordinar todas estas acciones entre diferentes órganos, las células que los componen deben tener un lenguaje común. Y básicamente el lenguaje de las células es químico o eléctrico. El lenguaje químico se basa en la existencia de proteínas receptoras en la superficie de cada célula. Estas proteínas sirven como una antena y detectan la presencia de moléculas como neurotransmisores u hormonas en el exterior. Cuando se unen a esos neurotransmisores u hormonas, son capaces de transmitir esa señal al interior celular. Hay muchos tipos de moléculas mensajeras, pero todas ellas se producen o liberan en respuesta a cambios en el entorno para permitir una adecuada respuesta del organismo. Así, las células del páncreas liberan insulina en respuesta a los niveles altos de glucosa tras una comida para promover el almacenamiento de nutrientes en los tejidos. O, en situaciones de alarma, nuestras glándulas suprarrenales liberan adrenalina que coordina la acción de múltiples tejidos implicados en la respuesta al estrés. Estos sistemas de señalización se encuentran alterados en muchas situaciones patológicas, bien por exceso o por defecto de su función normal. Y muchos fármacos precisamente lo que hacen es modular esta comunicación entre moléculas y receptores para así atenuar los efectos de la patología, como sucede en el caso de la hipertensión, el dolor o el asma.
Nuestro grupo de investigación utiliza modelos celulares y también de ratón para intentar desvelar cambios en la comunicación celular en enfermedades cardiovasculares o metabólicas relacionadas con la obesidad y la diabetes y también en ciertos tumores con el objetivo de identificar nuevas herramientas diagnósticas útiles en el tratamiento de estas patologías. En las neuronas es donde la señal química se convierte en un impulso eléctrico, en un impulso nervioso. Y esto ocurre a gran velocidad y es fundamental para que las neuronas puedan procesar información y almacenarla rápidamente. Se calcula que el cerebro humano contiene casi 100.000 millones de neuronas. Cada neurona se comunica del orden de con otras 1.000 neuronas individuales. Esto es un patrón de comunicación de conectividad tremendamente complejo y es fundamental para todas las actividades cognitivas que nos hacen humanos. La toma de decisiones, el que decidamos aparcar el coche en un sitio u otro del aparcamiento, el que nos encontremos más optimistas o más pesimistas una mañana, todo eso ocurre por este patrón de comunicación entre las neuronas. En el laboratorio utilizamos técnicas de electrofisiología con microelectrodos para registrar la actividad eléctrica de las neuronas. Y lo que estamos observando es que este patrón de conectividad es muy plástico. Las neuronas ajustan sus conexiones según los estímulos que reciben. Ahora sabemos que esto es fundamental para almacenar información, para almacenar recuerdos, y que en situaciones patológicas, como la enfermedad de Alzheimer, esta plasticidad se pierde. Ahora, con lo que estamos aprendiendo en el laboratorio, intentamos utilizar herramientas farmacológicas y moleculares para recuperar esta plasticidad y esperamos que quizá recuperar la capacidad cognitiva en enfermos de Alzheimer. Durante la evolución, las células han aprendido a convivir con microorganismos como parásitos, bacterias o virus que viven en el ambiente. Algunos de estos microorganismos se consideran patógenos porque utilizan los recursos de la célula y pueden incluso llegar a destruirlo. Para evitar este ataque, las células han aprendido a defenderse de estos microorganismos. Al mismo tiempo, los microorganismos han desarrollado estrategias muy sofisticadas para contrarrestar esta defensa de las células. Esto ha llevado, a lo largo de la evolución, a una carrera armamentística a nivel molecular entre microorganismos y células que dura ya millones de años. La forma que el organismo tiene de eliminar las células infectadas es mediante el empleo de un sistema específico que conocemos como sistema inmunológico, sistema inmunitario. Células del sistema inmunitario capaces de reconocer de forma inmediata y rápida a una célula infectada son, por ejemplo, los macrófagos, que van a eliminar de forma rápida la célula que tiene un patógeno cualquiera. Otras células del sistema inmunitario están patrullando por el organismo, se denominan células dendríticas, y que son capaces de llegar al sitio de la infección, recoger al patógeno y transportarlo a una localización anatómica concreta, que son los ganglios linfáticos y el bazo, donde exponen ese patógeno que es reconocido por otros tipos de células, que son los linfocitos, que van a aprender el tipo de patógeno que nos está infectando, lo van a reconocer, van a multiplicarse y a dividirse formando un ejército capaz de salir de los ganglios y del bazo y reconocer el sitio de la infección eliminándola. Nuestro sistema inmunitario nos defiende de las infecciones, pero para hacerlo tiene que detectar muy pronto qué ocurre en una célula infectada y diferenciarla de una no infectada. ¿Cómo se hace esto? Se hace produciendo pequeños fragmentos de las proteínas virales y presentándolos en la superficie de la célula infectada. Cuando están en la superficie de la célula infectada, estos péptidos derivados de los virus, los linfocitos T, que son como los policías de nuestro sistema inmunitario, son capaces de reconocer a una célula infectada, diferenciarla de una que no está infectada y entonces eliminar a las infectadas y cortar la infección de raíz. ¿Por qué es importante aprender y estudiar el procesamiento y presentación de antígeno, que es lo que hacemos en nuestro laboratorio? Es muy importante porque de esta manera podremos enseñar a nuestros linfocitos T cómo eliminar células infectadas.
Y idealmente esto se hace antes de que tenga lugar la infección, de manera que cuando hay una infección posterior hay una respuesta rápida, eficaz, muy potente y se evita incluso la enfermedad. Esto es importante porque esto es la base de las vacunaciones, prevenir que tengan lugar enfermedad cuando nos enfrentamos a un organismo patógeno. Las células se mueren para que el organismo viva. En otras palabras, es necesario que una célula muera y que sea reemplazada por células jóvenes. Y esto es dado que las células no tienen una longitud de vida indefinida, viven un periodo muy corto. Ahora, las células antes de morir entra en un proceso que se llama de envejecimiento. Este proceso de envejecimiento, que no es otra cosa que la pérdida de función, se debe a que el hecho de vivir genera consumir oxígeno, consumir nutrientes, glucosa, aminoácidos, genera radicales libres que dañan a las proteínas, a los lípidos, a los ácidos nucleicos, y todo esto hace que esta célula funcione menos bien. Al estar funcionando menos bien, pierde la capacidad o tiene una capacidad alterada de división y a su vez envía señales a células madres en la vecindad que al recibir estos estímulos generan células nuevas que van y reemplazan a aquellas viejas. El problema es que también estas células madres van sufriendo el proceso de envejecimiento por haber estado consumiendo oxígeno y nutrientes y van perdiendo capacidad para regenerarse. Entonces empezamos a tener con la edad órganos que están con muchas células viejas y con muy poca capacidad de regenerar. Hay un tipo de muerte celular que se denomina apoptosis, que es un proceso por el cual ciertas células deciden entrar en una ruta de diferenciación que conduce a su desaparición. Este mecanismo se identificó primero en un animal de experimentación llamado Cenorhabditis elegans, un gusano, y se ha visto que es un proceso universal conservado en todas las especies en las que se ha estudiado. En general, la apoptosis tiene funciones tanto durante el desarrollo normal, donde participa en la modelación del tamaño y forma de órganos, como en el mantenimiento de la homeostasis del organismo adulto, donde contribuye a la eliminación de células que por razones medioambientales o genéticas han sido dañadas y tienen que ser eliminadas. En ambos casos se recurre a este proceso de apoptosis que lleva a la eliminación de células. La investigación en biología molecular se ha extendido a todos los aspectos de los campos de la biología de las células y de los organismos. Estos avances se han debido al trabajo extenso e intenso de unas pocas generaciones de científicos trabajando desde los años 40 del siglo pasado, quienes han revolucionado nuestro conocimiento de los procesos celulares y han suministrado las herramientas básicas para también profundizar en los campos de la medicina y de la biotecnología. Pero aún es mucho el trabajo que nos queda por hacer para entender todos los procesos que tienen lugar en el interior de nuestras células. Presentes y futuras generaciones profundizarán en estos conocimientos básicos para entender nuestros orígenes evolutivos, el conocimiento de nuestras células y las enfermedades que nos afectan. Las primeras células necesitaban aislarse de su entorno
y a ello contribuyeron un tipo de moléculas esenciales que son los lípidos. Los lípidos son capaces de formar estructuras asociándose que se llaman las membranas y que son barreras entre la célula y el exterior. Pero además, los lípidos forman membranas internas. Dentro de las células forman compartimentos que se llaman orgánulos y que tienen distintas funciones, como puede ser el núcleo o las mitocondrias. La proporción de los lípidos en las membranas cambia y eso define las características de las células y también su función. Y por eso alteraciones en los niveles de los lípidos pueden llevar a enfermedades muy graves. Entre ellas está una enfermedad rara que se llama NIMH. Los ácidos nucleicos constituyen nuestro material genético, nuestros genes. Son un tipo de moléculas biológicas muy especiales porque tienen la capacidad de producir copias de sí mismas, es decir, de autorreplicarse. Y esto es una propiedad distintiva de la vida. Los genes están constituidos esencialmente por un tipo de ácido nucleico, que es el ADN, que está confinado en el núcleo y que contiene toda la información genética necesaria para construir la célula y para permitir el funcionamiento de la misma. La información genética está codificada y para que se exprese necesita ser traducida usando un código genético y unas máquinas moleculares y que lleva a un retardo mental y a la muerte temprana. Gracias a ratones modelo para esta enfermedad humana, estamos tratando de comprender qué es lo que va mal para poder revertirlo o prevenirlo utilizando estrategias con fármacos o terapia génica. Y si tenemos éxito, esperamos contribuir al desarrollo de un tratamiento para una enfermedad que hoy en día no tiene cura. Pero además de los lípidos, existen otras familias de moléculas que son esenciales para la vida tal y como la entendemos. Entre ellas están los hidratos de carbono o azúcares, las vitaminas, algunos iones y por su relevancia destacaría también las proteínas y los ácidos nucleicos. La vida en la Tierra no se entiende sin el agua y, de hecho, el 70% de nuestras células está formado por esta molécula, que además proporcionó hace unos 4.500 millones de años el medio para que ciertos compuestos químicos se asociaran y se ordenaran para dar lugar a las primeras células. Para que se formaran las partes que tiene la célula y que se denominan ribosomas. Los ribosomas son capaces de leer la secuencia de los genes y transformarlas en proteínas, que son unas moléculas biológicas esenciales que llevan a cabo la mayor parte de las funciones biológicas de la célula. Las proteínas están por todos los lados, en la superficie de la célula, implicadas en el transporte de sustancias, formando parte del andamiaje y llevando además a cabo las funciones biológicas de las reacciones químicas que tienen lugar dentro de la célula. En nuestro laboratorio estudiamos la estructura y la función del ribosoma para entender mejor cómo se regula la producción de proteínas. La aparición de los ribosomas durante la evolución de la vida en la Tierra fue un hecho muy relevante porque